Hola mis amigos adictos a la carpintería, soy Domingo Freire y hoy les voy a enseñar unos detalles bien importantes sobre cómo ajustar varios herrajes de alta gama. Recuerden que en videos anteriores les he enseñado cómo instalar paso a paso varios de los sistemas de DTC. Sí, porque estoy aprovechando que estoy en el showroom de DTC Venezuela en Boleíta, que si estás aquí en mi país, en Venezuela, te invito a que te acerques para que conozcas todos los herrajes que nos ofrece esta marca. Y además te voy a enseñar, por si acaso estás en otro país donde hay este tipo de herrajes de esta marca, aprendas a ajustarlos y cómo puedes convertir tus muebles en unos muebles maravillosos. Antes de continuar, te invito a darle un me gusta a este video, déjame tu comentario si tienes cualquier duda acerca de lo que estamos hablando hoy y por supuesto recuerda compartir en tus redes sociales para que esos amigos tuyos a los que también les gusta la carpintería aprendan lo que pudiste ver hoy aquí en este canal. ¿Y qué vas a hacer también? Pues te vas a meter en mis redes sociales, que por aquí te dejo las coordenadas para que me ubiques y conozcas mi trabajo y sepas mucho más acerca del mundo de la carpintería. Vamos a hablar es del sistema de correderas undermount, las que van por debajo del cajón, que en la marca DTC las conocemos dentro de la línea Magic Move. En este caso es una corredera push-open que con simplemente apretar en cualquier parte de la tapa de nuestra gaveta pues se va a abrir. Una vez abierta, tenemos en la parte inferior unas palanquitas que nos van a permitir sacar el cajón o gaveta. Si tenemos así nuestra gaveta, vemos que en la parte inferior las palanquitas que utilicé para liberar el cajón de nuestro mueble son estas que tenemos acá, que permitieron que las soltáramos del riel que está colocado en nuestro mueble. Si analizamos el cajón en el que utilizaremos el sistema Magic Move, veremos que el fondo tiene un fondo falso, que no está directamente a la misma altura de fondo que los laterales. Tenemos una diferencia de altura de 15 milímetros para que quepa el sistema Magic Move. Otra característica importante a la hora de montar este sistema de cajones es que en la parte de atrás vemos este huequito, que realmente estaría en la parte inferior. ¿Y que para qué es esta perforación? Pues vamos a acercarnos por aquí para que veamos dónde encaja esto en el riel que está en nuestro mueble. En la corredera que está en el cuerpo del mueble podemos ver que aquí al final tenemos el ganchito que entrará en la perforación que está en la parte de atrás del cajón. Y aquí también podemos ver la barra sincronizadora del sistema push-open, que te la voy a explicar un poquito más al detalle viéndola cómo viene directamente del empaque. Al ver de cerca las correderas ocultas, vemos que este es el sistema push-open. ¿Y para qué funciona? Para que al apretar nuestra gaveta, pues se abra el cajón. Pero necesitamos que en toda la tapa del frontal tengamos como presionar y que se abra. ¿Qué quiere decir eso? Que si apretamos acá, acá, acá o en cualquier punto de la tapa, se abra nuestra gaveta. Y para eso necesitamos sincronizar ambos sistemas push-open. Y para ello tenemos esta barra que mide 1,10 m y que la colocaríamos en esta parte con estas piezas que nos trae para colocarlas por acá y unir en sincronía ambos sistemas push. La barra mide 1,10 m porque prevé el que al colocarla podamos utilizar cajones de hasta 120 centímetros de ancho. Una vez que colocamos las dos correderas en el mueble, pues sabremos la distancia entre ambos push-open para poder cortar a la medida adecuada la pieza de aluminio, la barrita de aluminio, que vas a ver por aquí, que tiene esta pieza que está diseñada para encajar en esta que está por acá. La vamos a colocar de esta forma y queda inserta totalmente. Una vez que tenemos estas dos piezas unidas, ella va a encastrar en esta pieza que tenemos acá. Ahí vamos a primero colocarle esta piecita plástica de esta forma y vamos a insertar este cuadrante acá y vamos a hacer que la pieza quede firmemente sujeta colocando los dos tornillitos que nos trae en estas dos perforaciones que tenemos acá. Estos son los tornillitos y con simplemente sujetarlos tenemos la medida para cortar la barra e insertarla en el otro sistema push y queda perfectamente listo ya para insertar nuestro cajón. Para colocar nuestro cajón es muy fácil, simplemente te sugiero sacar las correderas
Vamos a tomar nuestro cajón y le montamos encima el cajoncito y vamos a entrar hasta el final. Hacemos una pequeña presión al final para que entren los ganchitos en la parte posterior del cajón y ya estamos listos. Ya funciona perfectamente nuestro sistema de correderas Magic Move. En la caja de descripciones de este video te voy a dejar el link directo al catálogo de DTC Venezuela para que tengas acceso a ese instructivo que te dice medida por medida cómo colocar el sistema de correderas Magic Move y cualquiera de los productos de DTC. Igualmente, ellos tienen unos cajones estilo tándem que seguro te van a gustar, que son estos que vemos por aquí, de la línea Magic Pro, que es un cajón en el que nada más tendrías que instalar la parte inferior o el fondo de tu cajón, la parte trasera y la tapa frontal. Tienen varias medidas de altura de los laterales y son muy fáciles de instalar. ¿Y la prueba de ello cuál es? Que vas a entrar ya a este video que te dejo por aquí, donde paso a paso te describo cómo instalar este tipo de cajones. Recuerda que soy Domingo Freire de Caracas, Venezuela. Dale me gusta, comparte y comenta este video y nos vemos en el videito que vas a ver ahorita.